La campaña de vacunación antigripal que está dentro de la campaña de vacunación de invierno 2018 se inició ya hace 3 semanas. En primer lugar, nos hemos vacunado todos los que somos agentes de salud y lo que se denomina agentes esenciales, que son policías, bomberos, seguridad urbana, ¿sí? Y después seguimos con la población. Hasta ahora llevamos más aproximadamente 600 personas vacunadas entre niños y adultos. Después puedo agregar a quiénes estamos vacunando. Se vacunan a los niños, ¿sí? A partir de los 6 meses hasta los 2 años y a partir de los 65 años. En estos dos grupos etarios, digamos, no necesitan prescripción médica, simplemente se acercan al centro de salud y se los vacuna. Entre los 2 años y los 64 años, se vacuna lo que se denomina población de riesgo. Es decir, acá tenemos a los pacientes o personas que tienen obesidad mórbida, a los pacientes que tienen enfermedades con inmunocompromiso o inmunodeficiencia, los enfermos oncológicos también. Después tenemos el grupo de los enfermos cardiopulmonares crónicos, ¿sí? Como los enfermos pulmonares crónicos, los tabaquistas, el asmático. También tenemos los enfermos que tienen enfermedades cardíacas, el hipertenso que tiene alguna afectación también miocárdica en los enfermos coronarios. También es muy importante, perdón, hay un grupo que se me olvidó, que es la embarazada. Dentro del grupo que no requiere prescripción está la embarazada en cualquier trimestre del embarazo. Y en general, también, ya hace varios años, que la embarazada tuvo su bebé, que no se vacunó, en el posparto inmediato se hace la vacuna, ¿sí? En resguardo de su niño. Todo esto apunta a que prevenir la gripe, prevenir a todo este grupo de personas de riesgo, enfermedades, que pongan en riesgo la vida, como ocurre con las neumonías, sobre todo en los mayores de 65 años, o la bronquiolitis en los menores, los niñitos menores de 1 año. La gripe del 2017 en el hemisferio norte, el causante de esa gripe, los distintos virus que son los influenza A y B, son de los cuales se hacen las vacunas para el hemisferio sur en el 2018, que son el influenza A y B. Exactamente, es para prevenir la gripe, pero no porque la gripe sea mortal en sí misma, salvo algunos casos, como sí ha ocurrido en el hemisferio norte, sino que también porque la gripe te lleva a una inmunodepresión y en personas susceptibles con factores de riesgo o en las edades límites, puede contribuir, digamos, para que tengas una enfermedad mucho más grave como es una neumonía, una insuficiencia respiratoria y poner en riesgo la vida. El Centro de Salud Dr. Favaloro, nosotros vacunamos de acuerdo al Plan de Vacunación Nacional con todas las vacunas del Plan Nacional y nos la provee la provincia y a través de la provincia el hospital El Área. Y así estamos vacunando. En estos momentos lo que no tenemos es la Membeo dentro de la campaña de vacunación, pero en cuanto nos la manden seguiremos vacunando Membeo. Mientras tanto vacunamos con todo el resto que tiene la campaña. La vacunación la hacemos de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Ese es nuestro horario de vacunación. Nuestro horario de atención es de 8 a 20 horas en cuanto a los consultorios y la atención en consultorio.